Estos famosos y celebridades cumplieron este mes de febrero un año más de vida. Algunos celebraron a lo grande, otros celebraron con fiesticas pequeñas y reuniones familiares. Estos son algunos de los famosos que cumplieron este mes de febrero y celebraron su cumpleaños a lo grande y en familia. Shakira ha cumplido este viernes 2 de febrero 47 años, por imposible que parezca, el primer cumpleaños que celebra en Miami tras su mudanza definitiva a Estados Unidos, y como no podía ser de otra forma, ha organizado una fiestón por todo lo alto en uno de los locales más de moda en la ciudad de Miami. La barranquillera quiso invitar al evento a otros grandes de la música como Prince Royce, con quien colaboró en el éxito de Más Deja Tú, aunque sin duda la presencia que más llamó la atención fue la de Rafael Arcaute, el último hombre con el que la colombiana ha sido relacionada. Así lo hemos podido descubrir gracias a varias fotos que la propia Shakira ha compartido en su cuenta de Instagram de la noche, aunque eso sí no se posaron solos, sino acompañados del resto del equipo de Sony Music Latin, el sello discográfico al que ambos pertenecen. Cristiano Ronaldo ha cumplido 39 años y lo ha celebrado junto a Georgina Rodríguez y todos sus hijos. El futbolista portugués, que compartió esta foto en redes sociales, fue sin duda alguna de las gran protagonistas. Sin embargo, no hemos podido evitar fijarnos en su hija Lana Martina mientras todos posaban de lo más sonriente. Ella puso un gesto serio y como de la sagana, mirando fijamente la tarta de cumpleaños de su padre. Alana volvió a ser la rubia, regalándonos este momento tan simpático, pero no es la primera vez. Cristiano Ronaldo cumplió 39 años y lo celebró junto a su familia y sus hijos. Ahí en estas imágenes se ve cómo el portugués se ve muy feliz y alegre por haber cumplido 39 años. Uno de los famosos y celebridades futbolísticas que también cumplió año este mes de febrero fue Neymar, que cumplió 31 años este lunes 5 de febrero, el mismo día en que su compañero y amigo Dani Alves se enfrentará a su juicio por una supuesta violación a un joven en Barcelona. A pesar de ello, el jugador del Al-Hilal ha querido recariarse en sus problemas y organizar una fiesta por todo lo alto, muy de su estilo. Neymar se enfundó el traje y la pajarita y visitó a todos sus invitados de gala. Entre ellos estaba, como era de esperar, su expareja y madre, su hija Mavi Brauna Biangardi. Y como no, tampoco podía faltar el póker, la gran pasión del deportista. De hecho, se salió de PokerStars, la marca que la patrocina, para organizar su propio torneo a domicilio. En cuanto a la decoración, Neymar se encantó por los colores rojos y negros y pidió llenar la estancia de fotos familiares junto a sus dos hijos, los dos grandes pilares de su vida, junto a sus padres y a su hermana Rafael, que seguramente también estuvieron presentes en el evento.